Bueno, aquí la situación de esta escuela es penosa. Hoy, exclusivamente, cuando teníamos convocada esta reunión municipal, casi municipal, de todo lo que tiene que ver con San Francisco Oeste, para este lado, donde afecta el humo del vertedero, cuando llegamos esta mañana pensamos que no íbamos a dar clase, porque había una humareda y unos tres niños se nos desmayaron hoy de nuevo. En este centro, en varias ocasiones, se nos han desmayado unos niños y hemos tenido que llevarlo de emergencia a los centros de salud. No obstante, nos hemos trasladado a los diferentes estamentos que tienen que ver con el vertedero, llámese Móvil Soluciones, Ayuntamiento Municipal y todas las autoridades, y nos han hecho caso omiso. O sea, ellos dicen que van a resolver y que ellos no es que lo prenden, pero tampoco hacen la gestión de apagarlo. Y sí se puede apagar, porque nosotros fuimos personal allá al vertedero y nos dijeron una persona que está allá, que supuestamente es el administrador, el que está administrando allá en el campus, y él dice que se enciende solo, pero las personas que trabajan como buzo dicen que el ayuntamiento que lo prende. Y a partir de esa declaración que dijeron los buzos, entonces el ayuntamiento dice que son ellos que lo prenden y no sabemos dónde ir ya, porque hemos caminado todos los canales. ¿Podrán ustedes suspender la clase? Si los padres en la reunión pasada tomaron la decisión de hasta obstaculizar la calle, esta carretera que comunica San Francisco de Macorís con Villa Tapia, si sigue la humareda. Hoy no se suspendió por esta reunión, no se hizo la paralización, pero los padres están con la decisión firme de paralizar, hacer movimientos radicales. Hace algún año y medio o cerca de 2 años, nosotros nos reunimos, fuimos directamente al vertedero municipal y por los medios de televisión con el director nacional de medio ambiente. Sin embargo, hasta ahora la respuesta ha sido más que el silencio. Insisto, dijo una palabra muy importante que quiero destacar: vamos a echar el pleito, pero vamos a echar el pleito unidos. Unidos se ha hecho el pleito. La ADP ha estado dando seguimiento a esta situación dramática que ocurre acá en más de 10 centros educativos de esta zona de Atillo, de Senoví, que son víctimas, los estudiantes, los maestros, todo el personal, cada vez que es incendiado el vertedero y se produce entonces la humareda. En esta tarde estamos constituyendo un equipo interinstitucional entre la ADMAE, la ADP, la Junta de Vecinos, para ir al ayuntamiento, ir a la Procuraduría de Medio Ambiente, ir a la Procuraduría, al Ministerio de Medio Ambiente, así como también visitar las autoridades educativas para demandar y exigir que se tome una decisión que definitivamente produzca solución a esta problemática que obliga a que se tenga que suspender la docencia por cómo se ven afectados los estudiantes y todo el personal.